Buenas tardes, mis amados hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor y comenzamos este servicio dando tres glorias a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Agradecemos al Señor como jóvenes de Temuco Centro por coordinar este servicio de día jueves. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes que están siguiendo esta transmisión y también es una bendición para nosotros como jóvenes trabajar y dedicar nuestro tiempo al Señor. Comenzaremos este servicio con el primer himno del himnario dirigido por nuestros queridos hermanos. Dios les bendiga. Soy triste,
Dios bendiga esta hermosa alabanza y pasaremos a leer nuestra lectura del devocional que se encuentra en Eclesiastés 12:1. Esta es la versión NB y dice: No permitas que la alegría de tu juventud haga que te olvides de tu Creador. Hónralo cuando joven, antes que lleguen los años malos, que ya no tengas alegría de vivir. Muchas veces conocemos demasiado este versículo y lo hemos escuchado comúnmente en la versión Reina Valera. Pero esta versión viene como un refresco a nuestras vidas como jóvenes y nos dice que la alegría de nuestra juventud no nos opaque a Cristo, no nos opaque quién es Cristo. Y el día de hoy, querido joven, querida señorita, querido hermano, querida hermana, con alma de joven, les queremos decir de que no permitamos que quizás la alegría de nuestras vidas opaque quién es el que genera nuestra alegría. No opaque a quien nos da la alegría día a día, sino que sigamos constantes agradeciendo, alabando y honrando el nombre del Señor, sobre todo cuando nos encontramos felices, sobre todo cuando nos encontramos en el mejor momento de nuestras vidas. No nublemos nuestra vista, no pensamos que todo lo que nos sucede bueno es por nuestros méritos, sino que es porque Cristo está con cada uno de nosotros. Así que pasaremos a hacer una oración también y le vamos a pedir a nuestro Señor que esté en medio de esta reunión. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este servicio de día jueves, Padre Celestial. Te agradecemos por esta plataforma. Te agradecemos, Señor, porque podemos conectarnos a honrar y bendecir tu nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno, porque has permitido que quizás cada uno de nosotros tengamos conexión a internet, Señor, y podamos también disfrutar de tu palabra en cada uno de nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga con cada uno de nosotros, siga en nuestros hogares, siga en la transmisión, siga a lo largo de lo que va a ocurrir en este servicio. Y te pedimos, Señor, que tú nos sorprendas en tu palabra, Señor, nos sorprendas también con las alabanzas y todo lo que se hará en este santo servicio. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú harás de este servicio un servicio glorioso y maravilloso. Y te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que tú sin duda nos darás este día. Te agradecemos todo, Señor, y te lo pedimos, Señor, sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pasaremos a escuchar el segundo himno por nuestros hermanos. Thank you.
Amén. Dios bendiga este hermoso himno y bendiga también a nuestros hermanos que han estado entonando estas maravillosas alabanzas para la gloria y la honra de nuestro Señor. Siguiendo con el orden del servicio, continuaremos con un bloque de oportunidades en donde agradeceremos al Señor y estarán nuestros hermanos levantando algunas alabanzas para nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos también que en este momento es donde nosotros honramos al Señor también por medio de nuestras ofrendas, en donde la cuenta estará aquí abajito, la cuenta de nuestro hermano Luis Parada, para que también honremos al Señor con nuestras ofrendas. En nuestra primera oportunidad pasaremos a escuchar a nuestra hermana Esther y a nuestra hermosa líder de jóvenes, nuestra hermana Lili. También escucharemos a nuestro hermano Aníbal Arias. Y para finalizar, estaremos también escuchando a la banda de nuestros jóvenes. Dios bendiga estas oportunidades. Día tan grande, no puedo olvidar. Día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria, su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió.
gloria me llenó. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Pruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Adoro a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en la oración. Dios imparable, Dios de imposibles,
control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en la Dios e imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios e imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo. Amén. Dios bendiga estas oportunidades y pasaremos al momento más importante de este servicio, que es escuchar la palabra del Señor.
que esta palabra venga como un renuevo a nuestras vidas, que venga cargada del Espíritu Santo, que venga cargada de consejo del Señor para cada uno de nosotros y que sea una palabra que venga a animarnos y a levantarnos a cada uno de nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Pablito Larraín con la palabra del Señor. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos hermanos de mi querida iglesia de Temuco Centro. Sean bendecidos en esta tarde, también saludando a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta transmisión de día jueves, un día más junto a nosotros. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad como grupo juvenil, que Dios nos honra y nos bendice de poder también ser partícipe en el trabajo del Señor en los días jueves. Alabo y bendigo el nombre del Señor de manera personal porque se me ha encomendado esta hermosa misión, esta preciosa responsabilidad de poder compartir palabra del Señor, que es una tarea completamente difícil, honrosa, pero deseando desde ya en el Señor que el Espíritu Santo sea tocando sus vidas y que usted también en su hogar, donde quiera que se encuentre escuchando este video, usted pueda disponer su corazón para que el Espíritu Santo moldee y trabaje como Él sabe hacerlo. Él opera de maneras maravillosas, Él consuela cuando hay angustia, Él da alegría cuando hay tristeza. Entonces todo lo que está malo, todo lo que está muerto, el Espíritu Santo lo trae a la vida. Y con un corazón dispuesto a escuchar su palabra, mucho más. Así que alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Y quiero pedirle que usted me acompañe a abrir su Biblia, en donde quiera que se encuentre, en el libro de Juan, San Juan, capítulo 17, versículo 4. Vamos a dar lectura a un precioso versículo con palabras de Jesucristo que edificaron mucho mi vida. Y vamos a estar hablando ahí un par de puntitos que Dios ha puesto en mi corazón. San Juan, capítulo 17, versículo 4. Y damos lectura a la preciosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Palabras de Jesucristo nuevamente. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Vamos a orar para que en este momento el Espíritu Santo sea trayendo de su presencia a nuestras vidas y en este entorno en el cual estamos nosotros pueda manifestarse en gloria y majestad. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo acudo a ti para que en este momento seas quitando de escena mi vida, seas quitando de escena mi mente, seas quitando de escena todo lo que está malo, Señor, y comiences a florecer y a reinar tú. Toma dominio de mi mente, de mis labios, de mi lengua, y todo lo que salga de mi boca solamente sea direccionado por tu Santo Espíritu. Bendícenos en esta noche a recibir esta preciosa palabra que tú tienes para nosotros, por los méritos de Jesús. Amén y amén. Es una preciosa palabra la que comparte Jesús aquí a sus discípulos. Yo te he glorificado en la tierra porque he terminado lo que tú me mandaste hacer. Ya, hay algo que me encanta muchísimo, que también lo relata el Antiguo Testamento, que Dios pone de su esencia, Dios puso de su esencia en nosotros. Y cuando hablamos de esencia, no significa esto carnal, porque nuestro Dios no tiene un cuerpo, no tiene algo que... El cuerpo no es capaz de soportar tanta gloria como la tiene nuestro Padre. Entonces, cuando Dios habla de que ha puesto nuestra esencia en nosotros, habla de su manera de operar. ¿Y cómo opera Dios? Bueno, Dios opera en muchas áreas, pero siempre lo hace con integridad, con santidad, con orden y disciplina. Esa es la manera que tiene operar Dios y esa es la esencia que ha puesto en nosotros. Entonces, cuando yo veo este modelo de operar, yo comienzo e inmediatamente comencé a cuestionarme qué diferente, qué distinto sería que si en vez de copiar los modelos de operar de otras personas, de otras iglesias, de otras instituciones, comenzamos a operar y a imitar el modelo que Dios ha puesto en nosotros, el modelo en el cual opera Dios, en integridad, en orden, en santidad y en disciplina. ¿Ya? Entonces, acorde a este modelo de operar, yo quiero decirles algo a ustedes, familia. Estaba tratando de colocarle un título a este devocional y me gustó nombrar lo que el Espíritu Santo puso en mí: termina lo que has comenzado. Termina lo que has comenzado.
acorde a este modelo de operar, ¿ya? Déjame decirle algo. Dios nunca, pero nunca, comienza algo que no esté dispuesto a terminar. ¿Ya? Él nunca comienza algo, inicia algo para dejarlo a la mitad, ¿ya? Entonces, si tú quieres saber si Dios va a terminar algo, es porque Él ya lo inició, Él ya lo comenzó, ¿ya? Pablo dice en la Escritura, el que comenzó la buena obra en ustedes, en nosotros, Él la perfeccionará, Él la terminará. El que la comenzó, Él también la terminará. Jesús, en lo que acabamos de leer, dice, he terminado lo que tú me mandaste hacer. Entonces, tenemos que entender que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, nunca deja cosas a medias, inconclusas. Dios nunca comienza algo que no esté dispuesto a terminar. Entonces, es más, de Dios se dice en la Escritura que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. De Jesús se dice que es el autor y consumador de la fe. Entonces podemos ver a lo largo de la Escritura que todo tiene un inicio y que todo tiene un fin, que todo culmina en algún momento. ¿Ya? Por lo tanto, Dios no está comenzando cosas para dejarlas a medias, para dejarlas por la mitad. Dios no está comenzando cosas en tu vida. No ha prometido cosas en tu vida para dejarlas inconclusas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios hoy, en este momento, en esta tarde, Dios pone en ti, en tu vida, en tu espíritu, la fuerza, la valentía, el coraje, la disciplina, la gracia para lo que comiences en su nombre tenga un fin, tenga un término. Profetizamos eso sobre nuestra iglesia, que lo que ha comenzado en nosotros, Él también lo ha de terminar. ¿Ya? Mucha gente en la vida, en el transcurso de su vida, en el colegio, en el trabajo, en su familia, todos, y creo que todos tenemos sueños grandes. Todos soñamos con cosas grandes. ¿Ya? Tenemos una visión amplia como iglesia, como reino, de expandir el reino de Dios. Tenemos misiones, visiones como familia en conjunto, como crecer, tener hogar, tener auto, tener muchas cosas. Como personas somos personas muy soñadoras. Como seres humanos tenemos esa percepción de siempre estar soñando en grande. ¿Ya? Pero tenemos muchos sueños, pero poca constancia y disciplina. Somos personas de buen arranque, pero que en el camino nos vamos dejando. Y la más clara opción, ejemplificación de esto, para hacerlo un poquito más dinámico. Cuando uno comienza a disponerse a hacer dieta, eso le dura, a algunos le dura los primeros 3 días y al cuarto, quinto, sexto se fue. A los que les gusta ser ordenados en el colegio, en la universidad, el cuaderno está ordenadito, ninguna hojeta doblada la primera semana, ocupan muchos colores y a lo largo que pasa el semestre te diste cuenta que ocupaste solo el lápiz azul, que ahora tus hojas están dobladas, que ahora el cuaderno tiene hojas menos. Entonces, como personas somos inconstantes, tenemos poca disciplina, ¿ya? Entonces, por eso hay muchas veces que todas esas cosas que Dios ha puesto en nosotros se trancan y se limitan solamente por nosotros. Nosotros somos los únicos que nos hacemos zancadillas, que nos colocamos el pie cuando vamos caminando dentro de lo que Dios tiene para nosotros. Ni siquiera el enemigo tiene arte ni parte para involucrarse en lo que Dios ha trazado en tu vida y en mi vida. ¿Ya? Como personas, también como seres humanos, tenemos una tendencia común. Yo tengo la, no sé si es bendición, tengo la hermosa bendición de haber nacido el 1 de enero. Nací el 1 de enero de 1993 como a las 12 y un par de minutitos más. Estaba naciendo y estaban los fuegos artificiales. Pero en aquel instancia, en aquel tiempo, todos en Año Nuevo tenemos que hacer algo. Año Nuevo, vida nueva, metas nuevas, sueños nuevos. Y uno les promete todo al Señor. Señor, este año sí, este año voy a ir a la escuela, este año oro todos los días, este año termino la palabra del Señor, este año me leo la Biblia completa. Y le hacemos promesas y promesas al Señor comenzando el año nuevo. Ya, déjeme decirle algo, iglesia, y se lo voy a ejemplificar así. Ropa nueva no significa cuerpo nuevo. Un auto nuevo no significa un chofer nuevo. Una casa nueva no significa un hogar nuevo. ¿Ya?
Por lo tanto, para que eso sea nuevo, para que se renueve, hay que activarse, hay que moverse. Las promesas no garantizan cambios si no te mueves. Bendito sea el nombre del Señor, porque estoy seguro que el Espíritu Santo está hablando a aquellas personas que están escuchando en este momento. Las promesas no garantizan cambios si no te mueves. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, para ir entrando a materia de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios tiene un modelo, pone su esencia en nosotros, en obrar en santidad, en integridad, en disciplina y en orden. Y acorde a ese modelo, podemos ver a lo largo de la palabra del Señor que todo lo que Él comenzó, Él lo terminó. Él lo terminó. ¿Ya? Entonces, querida iglesia, hoy día quiero compartir también con ustedes un segundo pasaje que se encuentra en el libro de Timoteo. Vamos a ir al apóstol Pablo, que habla muy bien de esto que estamos hablando. El inicio y el fin. Comienza. Es tiempo de terminar lo que has comenzado. Es tiempo de terminar lo que Dios ha puesto en tu vida. No es tiempo de estar acostado, hermano. La pandemia no puede ser un motivo para que tú te hayas trancado en lo que Dios ha puesto en ti. Hay muchas personas, hay mucha gente, hombres y mujeres de Dios, que Dios se ha entregado dones y la pandemia los neutralizó, los noqueó. Hay mucha gente que estaba muy activa antes de comenzar la pandemia y que cuando comenzó la pandemia se desinflaron, se enfriaron y todo lo que Dios puso en su vida se vio trancado por una situación que tuvimos que vivir todos. En esta pandemia, algunos la han hecho muy bien. Mucha gente se ha acercado mucho más, ha dependido más del Señor. A otros, sinceramente, les ha desinflado, les ha desanimado. Y pueden haber muchas razones. Perdiste un familiar, perdiste el trabajo, quedaste con deuda. Pueden haber muchas aflicciones que son muy válidas, hermanos. Pero en esta oportunidad, Pablo, lo que vamos a leer a continuación, nos incentiva, a pesar de esas pruebas, de esas dificultades, no parar, no cesar ese trabajo, eso que ha comenzado Dios en tu vida. Dios también le pondrá fin. Pero para que eso tenga fin, tenemos que tener nuestra parte, nuestra cuota de trabajo. No podemos esperar que Dios haga mientras nosotros estamos acostados. No podemos esperar recibir del Santo Espíritu mientras no leemos, mientras no oramos, mientras no tenemos momentos de presencia con Él. Entonces vamos a desmenuzar un versículo del apóstol Pablo que está en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Estas son últimas palabras que tiene el apóstol Pablo antes de su muerte. Le escribe a Timoteo y estas palabras relatan y desnudan lo que hay en el corazón de Pablo antes de morir. Muchas veces yo me he preguntado si yo sé la sentencia de mi muerte, ¿qué serán las últimas palabras que hay en mi corazón? Y bueno, Pablo le dice aquí a Timoteo algunas cosas tremendamente importantes, consejos tremendamente valiosos que hoy día a nosotros en este tiempo también nos edifican, nos consuelan y nos animan a seguir en la obra del Señor. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Bendito sea el nombre de Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Vamos a desmenuzar estos tres puntos que nombra Pablo aconsejando a Timoteo. Y miren qué precioso. Vamos con el primero. Dice: he peleado la buena batalla. Él no dice: no he caminado, no he estado dormido en la batalla. Dice él: he peleado. Y el pelear ejerce fuerza, ejerce acción, ejerce algo que tenemos que hacer nosotros para desenvolvernos. Y lo otro que me llama mucho la atención es que dice la buena batalla. Eso quiere decir que habían otras batallas también para Pablo, pero él escogió las buenas. Hay que saber qué batallas, iglesia, estás batallando. De manera personal, diagnostícate, di, ¿qué batallas estoy peleando? ¿Saben lo peor de pelear las batallas que no son las buenas, que no son las que tenemos que invertir nuestra fuerza? Que en el momento en que tengamos que tener fuerza para la real batalla que tenemos que tener, ya la hemos acabado peleando cosas que no nos sirven, malgastando tiempo donde no debemos,
juntándonos con gente que no nos edifica, empapándote de cosas que no te están llevando a la presencia de Dios. Entonces, pelear la buena batalla significa que hay que saber escoger qué es lo que estás peleando. Pablo escogió muy bien, por eso dice, he peleado la buena batalla. No he peleado la batalla, no he peleado todas las batallas, sino que dice las buenas. Y las buenas solamente se diagnostican cuando estás en presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como personas, somos seres humanos que somos fácil de provocar. El enemigo nos tiende una trampa y nosotros caemos inmediatamente. Por lo menos en mi caso. El enemigo trata de ponerme alguna zancadilla y ahí me quedo tiempo discutiendo ahí con él. ¿Ah? Discutiendo y peleando, invirtiendo tiempo y ganas, fuerzas que no debo invertir en cosas chiquititas, sino que en las buenas batallas. Quiero ejemplificarlo de la siguiente manera. Si imagina usted, yo voy a desafiar al boxeador número uno del mundo y le voy a decir, vamos al ring tú y yo, cuando yo no soy experto en materia, cuando yo jamás me he entrenado, cuando a mí no me conoce nadie, ¿usted cree que ese hombre se va a disponer a invertir tiempo en pelear conmigo? Jamás. Porque ellos saben con quién tienen que pelear. Ellos escogen los mejores. Si se van a subir al ring, escogen al que esté por lo menos un peldaño más abajo de él, no al que esté 100 más abajo como yo. Por lo tanto, iglesia amada, es necesario poder identificar qué batallas estamos batallando, estamos peleando, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y comúnmente son cosas que nos vampirizan, cosas que nos estancan, cosas que nos limitan el obrar de Dios en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, si no estás peleando, si no estamos peleando la buena batalla, en el nombre de Jesús yo profetizo que eso se acaba hoy, no se acaba mañana, no se acaba ni pasado mañana, se acaba hoy. Esas cadenas, esas ataduras, todos esos muros se derriban en el nombre de Jesús y comenzamos a pelear la buena batalla como también lo hizo Pablo. Estas son las últimas palabras del apóstol antes de morir. He peleado la buena batalla. He invertido mi fuerza, mi tiempo, mis ganas en cosas que sí valían la pena. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al segundo punto porque no quiero ser muy extenso. He acabado la carrera. Miren qué lindo, miren qué precioso. Miren cómo la palabra nuevamente habla de un término. Dios comenzó una buena obra en Pablo y Pablo dice, he terminado la carrera, ¿ya? Y todos estamos de acuerdo en esto, la carrera de Pablo fue una carrera totalmente con un vuelco inesperado, con un vuelco glorioso, que se ejemplifica en que Pablo fue autor materialista de casi todo el Nuevo Testamento, siendo una de las personas más influyentes posteriormente a la muerte de Jesús. Entonces, Pablo entendió que lo que Dios puso en su vida, él lo terminó. Y por eso era el tiempo de su muerte. Por eso él entendía que su tiempo había llegado. Pero su corazón estaba contento y gozoso porque él había acabado la carrera. Lo que Dios inició, Dios lo terminó. Ya. Ahora, la carrera de Pablo no es cualquier carrera, ¿cierto? De manera aquí bosquejando el llamado de Pablo, Dios le habla a Ananías, le dice, hey, ve a tal lugar porque hay un hombre que está ciego y en visión te ha visto que tú pones sus manos sobre él. Entonces Ananías, con esa condición de humano, va y le dice, pero Dios, ¿no es este el que está enviando cartas para matar a los tuyos, el que está allí persiguiendo a personas como yo y tú quieres que vaya y ponga mis manos sobre él? Bueno, Ananías, estimada iglesia, estaba viendo solo su entorno. Pero miren qué lindo y perfecto es nuestro Dios. Dios vio en Pablo el fin de la carrera antes de iniciarla. Dios primero, antes de iniciar algo, él primero traza el fin. Cuando a mí me creó con un propósito específico. Cuando a ti te creó, querido hermano, hermana, te creó con un propósito específico. Y él le puso un fin. Y cuando ya le puso el fin, él lo comienza. Vienes a la luz y naces a poder llevar a cabo ese propósito, esa carrera que Dios tiene para nosotros. ¿Ya? Entonces, Ananías, en su condición humana, no estaba viendo lo que Pablo iba a hacer en el futuro. De hecho, por eso Dios le dice a Ananías, instrumento escogido me es este, ve y anda, ve y pon sus manos, porque instrumento escogido me es este. Ya.
Entonces, Dios va a levantar mucha gente como Ananías en este tiempo. El Espíritu Santo pone ahora esto en mi vida. Dios te va a hacer predicar a gente que nosotros no vemos por dónde que va a usar. Dios va a levantar a mucha gente así en estos tiempos. Personas que los vamos a ver predicando, haciendo tremendos milagros. Y antes los veíamos en cualquier otra cosa. Cuando Dios nos manda a nosotros a hacer una tarea como esa, no cuestionemos el obrar de Dios. El obrar de Dios es misterioso, pero es perfecto. Es perfecto. ¿Ya? Así que si Dios te manda a hablarle a esa persona, háblale en el nombre de Jesús, porque instrumento escogido también es Él, también eres tú y también soy yo. ¿Ya? ¿Instrumento escogido para qué fue Pablo? Bueno, la palabra dice que Dios le dice a Ananías, instrumento escogido me es este para predicar primeramente ¿a quién? A los gentiles. Los gentiles son los no judíos. Ya, en segunda instancia, a predicar a los reyes. Y esto es interesante porque no cualquiera en aquellos tiempos podía predicarle, hablarle a un rey. Pablo tenía ese comodín, esa facultad de también interaccionar con los reyes. Y en tercera instancia, a los hijos de Israel, ¿ya? Entonces Pablo entendió que hizo esos tres puntos. Le habló a los gentiles, le habló a los reyes, le habló a los hijos de Israel. Y él entendió que cuando hizo todo eso, su carrera había terminado, había tenido un fin. Miren qué lindo. Dios trazó el fin de Pablo antes de comenzarlo. Le dice a Ananías, anda y ve, porque instrumento escogido me es este para hacer esto. ¡Wow! Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios comienza algo, hermano, para recordárselo, es porque Él ya ha trazado el fin. Si ha trazado y ha prometido cosas en tu vida, es porque tendrá fin. Si Dios ha puesto en tu vida sanidad para aquella persona, es porque tendrá sanidad en el nombre de Jesús. Esa es nuestra confianza. Esa tiene que ser nuestra confianza, nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tercer punto para ir ya terminando. He guardado la fe. Miren, miren qué importante es esto. He guardado la fe. Pablo fue un hombre tremendamente extraordinario, pero también con tremendas tormentas, con tremendas dificultades. En cierta ocasión a Pablo lo llenaron de piedras, tanto así que la gente pensó que había muerto. Y este hombre, después que la gente se fue, Pablo se levanta, se sacude y siguió su camino predicándole a los que tenía que predicar. He guardado la fe. ¿Saben qué? Hay gente que guarda la fe hasta que pierde el trabajo. Hay gente que guarda la fe hasta que se enferma. Hay gente que guarda la fe hasta que le deja su pareja. Hay gente que guarda la fe hasta que se le muere un familiar, un cercano. Pablo guardó la fe en todo momento y por eso le entendió que había acabado la carrera. Guardar la fe, hermano, es algo que tenemos que hacer diariamente a pesar de las dificultades. Quiero compartir en el libro de Hechos. Dios pone en mi corazón esto. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, Pablo guardó la fe a pesar de esto. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu. Pablo está allí amarrado con el Espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Mire, Pablo va a un lugar ligado con el Espíritu sin saber lo que le espera. Salvo que el Espíritu, y miren esto, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades que me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo guardaba la fe a pesar de que el Espíritu le decía a Pablito, no te esperan cosas buenas, te esperan prisiones, te esperan tribulaciones, te esperan muchas piedras, muchos azotes. Y él siguió, y miren, lo corona con esto, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bendito sea el Espíritu Santo. Pero de ninguna cosa hago caso, si me esperan tribulaciones, angustias, prisiones, ni estimo preciosa mi vida
para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estimado hermano y hermana, Dios está comenzando cosas para darle un fin. Por lo tanto, nosotros tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que acabar nuestra carrera y tenemos que guardar nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Yo admiro mucho a este personaje, no solamente porque tenga mi nombre, sino porque también él entendió que hay cosas que van a venir a nosotros. Es normal. Las tribulaciones, la angustia, la enfermedad siempre va a estar. Pero Pablo tenía muy claro que el que inició la carrera en él, él la iba a terminar. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que tenemos dispuesto en cada momento, en cada instante, está dispuesto a nosotros a escucharnos, a levantarnos los brazos. Él nos impulsa, Él nos guía, Él nos motiva a que cada día nosotros peleemos la buena batalla, terminemos nuestra carrera y guardemos la fe en todo momento. Iglesia, le animo a que lo que comenzó, lo que Dios ha comenzado en su vida, tenga un fin. Si Dios ya ha prometido que va a bendecir tu hogar, bueno, así será en el nombre de Jesús. Si ha prometido sanidad en tu vida, así será en el nombre de Jesús. Lo importante es que nosotros permanezcamos, sigamos en disciplina, en orden, en santidad, para que Dios y esa esencia que ha puesto en nosotros de trabajar en el Espíritu Santo, nosotros lo podamos plasmar en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestra universidad y donde quiera que vayamos. El Espíritu Santo está buscando personas como Pablo, que entendieron que a pesar de la angustia, a pesar de que el Espíritu Santo te dice que lo que te espera mañana no es bueno, no estima ni preciosa tu vida con tal de acabar con gozo lo que Dios ha iniciado en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor y su Espíritu Santo que están en nosotros, que están en nuestra congregación. Y hoy día es tiempo de levantarse, es tiempo de terminar lo que Dios ha puesto en tu vida. No lo dejes a mitad porque Dios no lo va a hacer. Dios no comienza cosas para dejarlas inconclusas, sino para darle su fin. Y miren, para terminar, la palabra del Señor dijo que vendría una persona y vino. Jesús dijo que iba a morir y murió. Jesús dijo que iba a venir y créame que Él va a venir. Desde el inicio se trazó algo y también le dio fin. Comenzó la iglesia y le dio un término glorioso a su iglesia para gozarnos en la eternidad junto a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estimada iglesia, anímese en el Señor y comience a declarar cosas buenas. Usted no está para seguir pensando, es que mis finanzas no van a mejorar, es que mi mamá, es que mi papá no va a mejorar de su salud, es que no voy a encontrar nunca trabajo. Quite esos pensamientos del diablo y comience a declarar bendición en su hogar, bendición, los cielos se abren para aquellas personas que batallan la buena batalla, para aquellos que quieren terminar la carrera y aquellos que están guardando la fe en la aflicción. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, estimada iglesia, deseando las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes en esta oportunidad, deseo que esta palabra haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, y la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos solamente sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Amén. Dios bendiga su palabra, bendiga este consejo de parte del Señor, que podamos hacer la vida en nuestros corazones, podamos llevarla a nuestra práctica, podamos llevarla día a día en nuestra vida como cristianos. Agradezco al Señor por este día estar bendiciendo su nombre, por estar coordinando este servicio, por tener la hermosa bendición de coordinar el servicio de jóvenes, y espero que cada uno de ustedes el día de hoy pueda haberse gozado en la presencia del Señor, pueda haber entonado estos cánticos y también disfrutado de la palabra del Señor. Quedamos todos invitados a participar esta semana, lo que queda de semana de nuestros servicios. Quedan invitados también a participar del servicio del día domingo y muy invitados a nuestro servicio de jóvenes los sábados a las 22 horas. Pasaremos a entonar el último himno
para bendecir el nombre del Señor. Thank you.